Hace unos días expuse esta nueva modalidad de estafa donde están usando la imagen del presidente Bukele para engañar a la población y también la imagen de algunos periodistas e incluso diputados de la Asamblea Legislativa con el mismo fin, estafar a los salvadoreños. Pero ¿saben qué? He encontrado la ubicación de estos estafadores y hasta sus números de teléfono. Así que vamos con la información. Este video, generado con inteligencia artificial, ha engañado a muchos salvadoreños y ha permitido que algunos estafadores se salgan con la suya robándole el dinero a la población. Lo malo es que estos estafadores aún se encuentran muy activos en redes sociales y están poniendo frecuentemente este video y otros más para seguir engañando a la gente. Gracias a algunos conocimientos que he adquirido sobre redes sociales e informática en general, es que he podido dar con la ubicación de dónde se están creando estos videos. Explicaré de forma sencilla cómo hice para dar con la ubicación de estas personas sin escrúpulos para que, si alguien quiere hacer el mismo procedimiento, lo puede hacer y así entre todos les hacemos presión a estos delincuentes cibernéticos para que dejen de molestar o estafar a la población. En estos videos falsos que hemos visto en redes sociales donde aparece la imagen del presidente o de alguna otra personalidad ofreciendo un proyecto de inversión que obviamente es falso, podemos ver un botón donde dice solicitar más información. Si damos clic a ese botón, nos lleva a un sitio web externo a la red social donde podemos ver una copia exacta de algún sitio web del gobierno o de algún medio de comunicación donde muchas personas han caído porque se ve bastante real. Lo cierto es que para abrir un sitio web o tener una dirección web en internet que sea propia, debemos de dar nuestros datos personales a la empresa que provee esas direcciones para que nosotros podamos registrar a nuestro nombre una de estas direcciones. A esto se le llama registrar un nombre de dominio o, lo que es lo mismo, una URL o una dirección web en internet. Por ley, todas estas empresas que proveen estas direcciones o dominios en internet están obligadas a guardar la información de la persona que registra este dominio para así poder tener una base de datos completa de su información o de la información de sus usuarios. Ahí es donde estos delincuentes cibernéticos dejan un rastro que podemos seguir para obtener sus datos personales o alguna otra información que le pueda servir a las autoridades para que den con el paradero de estas personas. Teniendo este conocimiento, he usado un servicio que está en internet donde podemos consultar todos los datos registrados de las personas que han obviamente adquirido uno de estos dominios. No es para buscar información de personas en general, es solamente las personas que han adquirido un servicio con estas empresas de redireccionamiento o de dominio de internet. Vamos a hacer una prueba, vamos a consultar la dirección de este sitio web que todos los salvadoreños conocemos y es la de La Prensa Gráfica, este periódico físico y también digital que circula acá en El Salvador. La dirección de su web es laprensagrafica.com, entonces la ingresamos en este servicio web y esto es lo que obtenemos. Vean, acá tenemos la información, acá la estoy leyendo desde mi tablet y vemos aquí donde dice el nombre de la persona que registra el sitio web, está como Dutriz Hermanos SADCB, que es la sociedad anónima bajo la que está inscrito La Prensa Gráfica acá en el país. Y vemos incluso la dirección, el Boulevard Santa Elena en La Libertad, ahí vemos un número de fax, el email del registrador que es it@grupodutriz.com y ahí está la demás información. Esta es una prueba nada más para que ustedes vean cómo se obtienen esta información que, repito, es pública, es una información pública. No estoy ni hackeando ningún servidor ni accediendo a información que no debo. Es una información pública que todo sitio web que registra direcciones en internet debe tener. Ahora, volviendo con los estafadores, he encontrado dos sitios web que me han aparecido en redes sociales
que obviamente me aparecen los videos del presidente Bukele hablando sobre un proyecto de inversión, y cuando he dado clic al botón de pedir información me han aparecido estos dos sitios web. Los vamos a ingresar y vamos a ver la información que obtenemos. Veamos primero esta dirección que dice optimizersorbit.com. Vemos la información, que es una dirección que se ha registrado en Namecheap, que es una empresa que registra dominios en internet, que es muy conocida. Incluso vean, aquí aparece la ciudad donde se encuentra, el país, en Francia. Quiere decir que este estafador registró este dominio en Francia o metió sus datos, y en sus datos decía que él vive en Francia. Ahí está incluso la ciudad, Cams-sur-Marne. No sé pronunciar el francés, perdón por eso, pero está el código postal, Francia. Está un número de teléfono, incluso el nombre Isobel Denis, y está el email isobeldenis79@gmail.com. Y ahí podemos ver los datos de este sitio web que está estafando salvadoreños. Ahí ustedes lo pueden consultar también. Son, como les digo, datos públicos, pero hay que tener cierto conocimiento para saber dónde se encuentran estas bases de datos de las personas que registran dominios en internet. Y esta información, las personas que registran un dominio la ingresan cuando les pide el pago, porque obviamente cuando obtenemos o registramos a nuestro nombre uno de estos dominios o dirección en internet, tenemos que pagar. Se pagan alrededor de $15, o bueno, depende del nombre que elijamos. Entonces, cuando la empresa le pide a uno hacer el pago de este servicio, uno tiene que meter una dirección para que puedan hacerle el cobro y la facturación por medio de tarjeta, ya sea tarjeta de crédito o de débito. Entonces, hay cierto, digamos, credibilidad en esta información. Ahora vamos a ingresar la otra dirección, que esta es Microns Quex, no sé, bueno, le ponen unos nombres extraños para poder registrar estos dominios y no dar ningún rastro de su actividad. Pero vean que en esta la persona ha pagado, acá dice el nombre de quien registra, la persona ha pagado para que no aparezca su nombre en estos datos públicos. Se paga adicional para que esta empresa pueda ocultar los datos. Pero si vemos, el país de donde registra es Islandia. Imagínense, desde Islandia es que crean estos sitios web, o desde otros países es que crean estos sitios web para estafar a los salvadoreños. Y acá está un número de teléfono que ustedes lo pueden consultar el prefijo en internet, y van a ver que sí es, pertenece este número a Islandia. Entonces ahí está la información para que, bueno, acá está, vean, acá aparece también la calle, la ciudad de donde vive, es un nombre un poco raro que no lo puedo pronunciar, pero incluso la calle donde vive la persona que registró este dominio, ahí está Islandia y el número de teléfono. Acá está la información para que si alguna autoridad puede hacer algo, ya sea la PNC o la fiscalía, ahí está la información para que nos ayuden con esto y que se hagan cargo de esta investigación y de por lo menos bloquear este tipo de sitios que están estafando a los salvadoreños. Ahora, luego de mostrarles esto, es bastante obvio que me estoy poniendo en riesgo. Me estoy poniendo en la mira de algunos hackers y de estos estafadores a los que estoy exponiendo. Así que, por favor, la única defensa que yo puedo tener ante esto es que este video se haga bastante conocido o que se haga viral, para estar no solo en los ojos de o en la mirada de estos hackers o de estos estafadores, sino también en la mirada de las autoridades, para que las autoridades estén pendientes de este caso y de la investigación que estoy haciendo. Así que por favor, ayúdenme compartiendo este video con sus familiares y con sus amigos, explicándoles de qué se trata el video, para que puedan ayudar también a compartir. Hagámoslo viral para que así yo pueda estar también protegido.
Vemos que hoy en día está bastante frecuente eso de que están hackeando cuentas a youtubers, a algunas personalidades, les están sacando información personal. Entonces, por favor, ayúdenme también comentando abajo qué opinan de esta información, porque así también cuando ustedes reaccionan al video, también este se hace viral. Entonces eso me ayudará a estar protegido ante cualquier amenaza de algún hacker. Pero solo suscríbanse al canal, comenten, compártenlo, pero regresen porque el video aún no termina. Les voy a contestar algunas preguntas que me hicieron en el video anterior, porque hice un video exponiendo este tipo de estafas y alertando a la población, comentándoles cuáles herramientas son las que usan o qué métodos están utilizando para estafar. Entonces, en ese video que tuvo más de 70 mil vistas, 75 mil, ahí ustedes pueden ver algunos comentarios que la gente pone y muchas preguntas, así que las voy a responder acá. Lamentablemente hay muchos comentarios de personas que dicen haber caído en esta estafa, que dieron $250 y que obviamente no les devolvieron ese dinero. Dicen de que al registrarse en este sitio web, porque ellos fueron engañados y se registraron, empiezan a acosarte por teléfono de una manera increíble. Dicen que te llaman varias veces en el día para decirte que tienes que invertir para poder ganar 20 mil dólares, algo que obviamente es imposible, pero que te empiezan a acosar por teléfono hasta que haces el depósito y ahí te dejan en paz, porque obviamente ya no te van a devolver nada. Lamentablemente muchos cayeron, pero hubo varias personas que me escribieron en ese video diciendo que gracias al video que yo hice, estuvieron a punto de caer, pero cuando vieron el video, pues lograron recapacitar y darse cuenta que era falso. Entonces solo eso me llena de mucha satisfacción. Me alegra haber colaborado, haber ayudado a muchos salvadoreños con ese video. Y vale la pena el riesgo que se puede correr con tal de ayudar. Porque solo los que hemos sido víctimas de alguna persona, de algún ladrón o de algún estafador, solo nosotros sabemos lo que se siente ser estafado o ser robado. Entonces me alegra mucho poder ayudar. Pero también muchas personas preguntaban, acá les muestro algunos comentarios, preguntaban por qué el presidente Bukele no se pronuncia ante esta situación o no hace nada para contrarrestar a estos estafadores. Pero sí, déjenme comentarles que el Banco Central de Reserva en sus redes sociales aclaró que no hay ningún proyecto de inversión actualmente para los salvadoreños y advirtió a la población para que no caigan con estos estafadores. ¿Se han visto videos como este? No tienes que trabajar para ser rico. ¿O este? El Banco Central de Reserva de El Salvador ha lanzado un nuevo programa de inversión. ¿O este otro? El Banco Central de Reserva ganó millones de dólares con un programa especial de inversiones. Estafadores están difundiendo información utilizando el nombre del Banco Central de Reserva para ofrecerte servicios de inversión fraudulenta. No te dejes estafar. Protege tu dinero y el de tu familia. También muchas personas comentaron que por qué no se ha procesado a estas personas que están estafando, que se les procese, que se les meta presos, que se metan a la cárcel, etcétera, etcétera. Pues creo que ya respondí a esa duda con lo que hice anteriormente de encontrar la ubicación de estos estafadores. Y es que muchos de ellos están en otros países. Creo que ninguno de los videos que están circulando en redes sociales, ninguno proviene de El Salvador. Vienen de Francia, incluso de Indonesia. Vean también, esto se está volviendo muy popular, esta forma de estafa, donde supuestamente a uno le están ofreciendo trabajo y el número que aparece ahí es de Indonesia. Entonces se están creando estos videos con inteligencia artificial y muchos tipos de estafa desde otros países. Y desde otros países es imposible que el presidente pueda hacer algo desde aquí. Así que es muy poco probable que estas personas puedan ser capturadas y procesadas. La buena noticia es que 4 días después de haber lanzado yo ese video alertando a la población sobre esta inteligencia artificial que están usando para engañar a la gente, el presidente Bukele nombró a un nuevo asesor en su gabinete de gobierno y es una persona experta en inteligencia artificial.
La nombró el 12 de junio, me parece, Brian Romilly, espero pronunciarlo bien. Y acá está la noticia donde él lo anuncia como un experto en inteligencia artificial, porque recordemos que también se vienen algunos cambios en el sistema de salud, en el sistema educativo, gracias a la inteligencia artificial de Google, pero también esta persona pudiera ayudar a las autoridades a descifrar algunas cuestiones ya propiamente de inteligencia artificial que él pueda conocer. Entonces, puede ser una ayuda para el gobierno y así encontrar a los culpables de estas estafas. Aunque si nos ponemos a pensar bien, si estos estafadores saben que sus datos van a quedar guardados en una base de datos de alguna de estas empresas de nombres de dominio de internet, puede ser que estén entregando datos que no sean reales o que se estén registrando en otro país que no sea el que aparece ahí en esa base de datos. Entonces, también cabe la posibilidad y es muy probable de que la información que vemos en este sitio web sea falsa y o que sea verdadera, pero que la persona no se encuentre en ese país, sino que se encuentre en otro país. Así que es bastante difícil poder dar con el paradero de estas personas. Lo mejor que podemos hacer ante estos ataques cibernéticos y lo que yo les recomiendo es no abrir ningún enlace que les llegue, ya sea por WhatsApp, por correo electrónico o por alguna red social. También está muy de moda que envíen un enlace a mensaje privado de Facebook o de Instagram de una persona, de alguna mujer creada con inteligencia artificial para llamar la atención de los hombres, o viceversa, de un hombre para llamar la atención de las mujeres. Entonces, no abran ningún enlace, no sigan ninguno de los pasos que les dicen, que llamen a tal número o que se registren en algún sitio web, no lo hagan si no quieren ser víctimas de estafadores. Y algo muy importante también, no creamos en todo lo que vemos en redes sociales. Aunque aparezca el presidente, aunque aparezca su esposa y su hija, porque hubo un comentario que pusieron en el video anterior que la persona había caído en la estafa porque incluso aparecía la hija del presidente en la página web donde tenía que registrarse. No creamos en todas estas cosas a la primera, investiguemos. No creamos tampoco si sale algún youtuber anunciándoles algún programa de inversión, porque también se dio el caso de que le hicieron un video donde aparecía Romeo Lemus también promocionando una plataforma de inversión que obviamente es falsa. Así que no creamos en todo lo que vemos, siempre cuestionémonos todo este contenido y así vamos a estar libres de estas estafas. Si quieren una explicación más detallada sobre estos servicios donde colocamos la dirección web de un sitio y obtenemos los datos de quien la registró, síganme en mis redes sociales y ahí pueden consultarme. Así que escribe tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y deja tu like. Y también acá te dejo estos videos donde puedes conocer más sobre la realidad del país, siempre haciendo estos interesantes análisis. Gracias por estar pendientes del canal y nos vemos en el siguiente video.